Señoras y señores, buenas noches. Gracias por su amable sintonía. Para nosotros es un privilegio, un placer, un honor tener la oportunidad de conducir este programa Lo Mejor de Todo. Reciban el saludo súper especial de parte del comunicador Fernando Guava, siempre con el pueblo. En esta oportunidad agradecemos a Danilo Almanzar, el Remeneo, por la distinción y la oportunidad de conducir este programa Lo Mejor de Todo. Para iniciar formalmente y como debe de ser, con el Padre Nuestro, que ya es tradición también en este programa. Continuamos con este programa, Lo Mejor de Todo. Quiero saludar a un gran hermano que está viendo el programa, está ahí junto a su familia. Es un amigo que para mí tiene una gran valoración, mi respeto, mi cariño, mi agradecimiento. Fernando Medina Alba, un saludo súper especial de parte de un servidor, Fernando Guava. Vamos de inmediato a lo que tiene que ver la programación que tenemos en esta noche, en este programa Lo Mejor de Todo, sábado 16, martes 16 de julio, donde se celebran muchos cumpleaños. El mío fue el día 7
y la pude pasar muy bien, gracias a Dios, compartiendo con amistades. El mes de julio es un mes de mucho regocijo en el sentido de que estuvimos de fiesta de cumpleaños. Entonces, hoy 16, martes 16, iniciamos con lo que tiene que ver la programación que tenemos en este programa. Nos vamos con la número uno, nacionales. Este martes se cumplen el 186 años de la sociedad secreta de la Trinitaria. Si hoy el pueblo, como ayer y como siempre, ha resistido los embates de fuerzas extranjeras en procura de imponernos a nosotros regímenes de gobierno o imponernos de alguna manera determinadas líneas y principios ajenos a nosotros y nosotros hemos resistido, es precisamente por el ejemplo de Duarte y por el trabajo que hizo la Sociedad Patriótica Trinitaria. Gómez fue entrevistado previo al acto donde el Instituto Duartiano reconoció al periódico El Caribe y al ex beisbolista de Grandes Ligas, Felipe Rojas Alou, por sus aportes a la historia nacional y al deporte durante su tradicional evento denominado Desayuno por la Patria, que conmemoró el 60 aniversario de la institución. Continuamos con este programa, la invitación para que nos acompañen el sábado 10 de agosto, sábado 10 de agosto, en el kiosco bar de Juan López Moca. Después de 17 años sin tocar en este pueblo, llega nada más y nada menos que el rey supremo de la bachata, Luis Vargas, que estará en concierto el día 10, sábado 10 de agosto, en el kiosco bar de Juan López Moca, a tan solo 1,000 pesos la entrada. Una fiesta apoteósica, no deje que te la cuenten. Vámonos entonces ahora a las nacionales. Medallistas olímpicos recibirán incentivos récord en la República Dominicana. Los atletas dominicanos que conquisten medallas en los Juegos Olímpicos París 2024. Los incentivos serán de 15 millones para quienes logren medalla de oro, 10 millones para aquellos atletas que logren medalla de plata y 8 millones para los ganadores de medallas de bronce. El anuncio lo hizo el ministro Francisco Camacho durante la semanal, el encuentro del presidente Luis Abinader con la prensa. En una pregunta directa al presidente Abinader, entonces le pidió a Camacho que respondiera y esa fue la respuesta con incentivos récord. Recordar que en Tokio se otorgó 10 millones de pesos por cada una de las medallas de oro conquistadas, pero se ofreció. Nadie ganó medalla de oro y los montos fueron de 8 y 6 millones para los ganadores de medallas de plata y bronce, como logró Dominicana con 3 de plata y 2 de bronce en Tokio 2020. Continuamos con este programa, lo mejor de todo, gracias a nuestro hermano comunicador, el Remeneo, por la distinción de la oportunidad de conducir este programa. Siempre cuando me llaman y necesita de mí, siempre estoy a la orden, y más cuando tiene que ver con un programa como este. Así que ya ustedes saben. En lo que tiene que ver, después de ver esa noticia, vámonos entonces a la siguiente posición, que es la número 3, nacionales. Conocerán este jueves lo que es la medida de coerción al joven que amenazó en las redes sociales al presidente de la República, Luis Abinader. Starling Silvestre Román, el hombre de 28 años que aparecería por las redes sociales amenazando con atentar en contra de la vida del presidente Luis Abinader, una situación que le ha colocado aquí en la prisión. Como ustedes saben, fue apresado en Haina para luego conocerse la medida de coerción que se esperaba fuera este martes, pero todavía el Ministerio Público no había depositado el expediente, por lo que está pautado para que sea conocida este próximo jueves en horas de la mañana la medida de coerción en contra de Silverio Román, acusado de acuerdo al artículo 86 del Código Penal de la República Dominicana, que dice que cualquier persona que atente en contra de la persona del jefe de Estado podría enfrentar de 6 meses a 2 años de prisión y una multa de hasta 500 pesos.
Continuamos con las nacionales. UNICEF espera al Congreso Nacional concrete la reforma al Código Penal con acuerdo y que protejan los derechos. Representante adjunta del Fondo de Naciones Unidas para la Primera Infancia en República Dominicana, Angioli Sanabria, recordó que este país es signatario de una serie de convenios internacionales que protegen los derechos de la niñez. La funcionaria de Naciones Unidas dijo esperar que el Congreso Nacional pueda armonizar el proyecto de reformas al Código Penal con esos acuerdos suscritos al amparo del derecho internacional. Como una agencia especializada en niñez, hemos dado un aporte técnico para los artículos, sobre todo aquellos que se refieren a las niñas y niños, donde la sociedad dominicana se tiene que poner de acuerdo y ver cómo se van a recoger esa coherencia, ¿no?, entre los mandatos internacionales, la Constitución, el Código de la Niñez y este Código Penal, principalmente en lo que tiene que ver con el castigo físico, ¿no?, que hay un mandato expreso de que no debe ser prohibido en cualquier caso. Continuamos con las informaciones en este programa Lo Mejor de Todo. Nos vamos con la número 5 en lo que tiene que ver las nacionales. Mapuy pide lo que tiene que ver el tema sensatía sea sacado de discusiones en reforma de Código del Trabajo. El ex ministro de Trabajo, Max Puig, pidió que el tema de la cesantía sea sacado de las discusiones de reformas del Código de Trabajo. Dijo que ese es un derecho del trabajador y no debe tocarse en tan necesaria reforma al Código Laboral. No solamente no debe ser tocada, deben establecerse los mecanismos legales para que esto pueda ser preservado. La República Dominicana es uno de los países de América Latina que tiene de los salarios promedios más bajos de todo el continente. Y esto hace que esto dificulta el desarrollo del sistema de seguridad social, porque bajos salarios significa bajas cotizaciones. Puig dijo que, sin embargo, las reformas a las que aspira el presidente Abinader deberán estar destinadas a garantizar un buen clima de inversión y evitar la competencia desleal. Continuamos con este programa, Lo Mejor de Todo, gracias a nuestro hermano Danilo Remeneo Almanzar por la distinción siempre para con nosotros y conducir este programa. Vamos a continuar con la programación que tenemos en esta noche, en lo que tiene que ver la número 6, que dice nacionales. Oposiciones en el Congreso quieren que se apruebe lo que es el código de esta legislatura. Hoy estamos desde temprano analizando todas las propuestas que nos fueron traídas en el día de ayer. Concluidas las vistas públicas, el presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, reunió a los comisionados y junto a un cuerpo de jurisconsultos analizó las objeciones al proyecto. Los diputados examinaron un volumen de 143 propuestas de cambios al Código Penal y sus 419 artículos. Tenemos alrededor de 135 propuestas ya escaneadas. Tenemos 8 propuestas más que también las tenemos de manera física y mandamos a escanearlas. Y tenemos las 3 iniciativas de que está apoderada esta comisión especial. En medio de la reunión consultiva y análisis de la reforma penal, los voceros de los partidos mayoritarios apoyaron que se rinda un informe favorable. La sociedad reclama un código penal, el país necesita ese código penal. Y desde la Fuerza del Pueblo estamos trabajando y vamos a trabajar para que haya código penal. Continuamos con la número 7, las informaciones que tenemos en esta noche en este programa Lo Mejor de Todo, por este canal 58. Nos vamos entonces a la número 7, nacionales. Feministas aseguran el proyecto de código penal mutila en lo que es el derecho a las mujeres. Nosotras estamos planteándole y sobre todo haciendo un llamado de atención a la población. ¿Por qué decimos que este código penal implica un gran retroceso para el país y sobre todo para las mujeres y las mujeres de los sectores populares? Que en el año 2020, cuando se estaba postulando antes y después salió electo, prometió
apoyaba las tres causales. Las manifestantes aseguraron que la exclusión de las tres causales da paso a que más mujeres sigan muriendo por la penalización absoluta del aborto, sin contemplar el contexto del embarazo, la salud de la mujer y los casos de incesto. Continuamos con este programa, nos vamos ahora a la número 8, nacionales. El precio del pollo se cotiza a unos casi 100 pesos la libra y dice por acá que también casi ni aparece. Vamos arriba. Los días algunos productos alimenticios han presentado alzas en sus precios. En esta ocasión comerciantes y ciudadanos reportan que la carne de pollo ha alcanzado hasta los 100 pesos la libra y actualmente hay un desabastecimiento que nueva vez presenta un incremento, por lo que se presume hay un descontrol en el mercado. Desde principio de esta semana, los precios de la carne de pollo, una de las favoritas en la mesa de la familia dominicana, está por las nubes. Y además, la apreciada carne blanca no aparece, así lo han confirmado comerciantes y ciudadanos. Los granjeros están abusando, porque dicen que no hay pollo, retienen el pollo para subir el precio. El pollo estaba a 65 pesos cotizado la libra, ahora se está vendiendo a 90 y a 85 la libra. Por la escasez, pero un día aparecen pequeños, al otro aparecen de 5 libras. En un día no van a crecer tanto los pollos. Ayer apareció pollo, pero hoy apareció pollo. El pollo es bastante escaso, tú pides una cantidad y no te traen de la mitad, unos días ni se recibe el mercancía. Cabe destacar de que el Ayuntamiento Municipal de Moca, el honorable alcalde del municipio de Moca y lo que tiene que ver Billy Almanza, quien es el encargado de mantener lo que es la limpieza en el municipio de Moca, ha visto algunas dificultades, pero se está enfrentando a lo que tiene que ver para que Moca esté todo limpio, o limpie en todos los barrios, el centro del municipio y todo esto. Pero también ya se está trabajando para ver cómo se pueden comprar camiones para que se mantenga todo limpio como debe de ser en nuestro municipio de Moca. Sí ha visto algunas dificultades, pero se está solucionando la problemática. Ya prontamente el ayuntamiento estará comprando los camiones para que Moca se mantenga como una tacita de cristal, como debe de ser. Que cabe destacar que felicitar a los regidores, al alcalde, a todo el equipo del ayuntamiento de Moca, porque se le está buscando la solución a lo que tiene que ver esta situación. Y ustedes saben que el alcalde de Moca le gusta la cosa como debe de ser, transparente, y que se haga el trabajo como debe de ser. Entonces, ya se está trabajando en esta parte para que Moca tenga toda la higiene necesaria. Y estos camiones que son muy, pero muy importantes, estos camiones que se estarán adquiriendo, que estarán comprando el ayuntamiento, es para ese trabajo que se debe de hacer aquí en el municipio de Moca. Billy Almanza está entregado en cuerpo y alma en lo que tiene que ver la ruta para que los barrios y el mismo municipio de Moca se mantenga limpio como debe de ser, pero sí, los camiones hacen mucha falta para que las cosas puedan manejarse de la mejor manera. Estos camiones serán muy importantes para lo que tiene que ver nuestro municipio de Moca y así se hará el trabajo mucho mejor. Continuamos con este programa, lo mejor de todo, que les habla el comunicador Fernando Guava. Me siento muy contento de poder estar con ustedes. Gracias a Danilo Remeneo Almanzar por la oportunidad. Sábado 10 de agosto, Kiosco Bar de Juan López Moca, llega el Rey Supremo de la Bachata, Luis Vargas. Están todos invitados para esta gran fiesta. Después de 17 años sin tocar en este pueblo de Moca, llega en concierto el Rey Supremo Luis Vargas al Kiosco Bar de Juan López Moca el sábado 10 de agosto. Vámonos de inmediato. Vámonos arriba en lo que tiene que ver el bloque de las internacionales en este programa. Accidente mortal en el sur de Perú. Un autobús con más de 40 ocupantes se dirigía de Lima hacia la región andina de Ayacucho cuando rodó hacia un precipicio de unos 200 metros. Al menos una veintena de personas murieron y el resto de los ocupantes del vehículo resultaron heridos. Un aparatoso accidente de autobús en España. El vehículo, que transportaba a unos 60 trabajadores de la empresa Inditex, dueña de la tienda Zara, quedó incrustado en la entrada de un túnel en Cataluña.
El Sistema Regional de Emergencias Médicas atendió más de medio centenar de personas, algunas de ellas en estado crítico. Nuevas protestas contra el gobierno en Kenia. La policía lanzó el martes gases lacrimógenos contra decenas de manifestantes en la capital Nairobi que marcharon para exigir la renuncia del presidente William Ruto. Las concentraciones pacíficas convocadas por jóvenes en las redes sociales comenzaron el 18 de junio para protestar contra un alza de los impuestos, pero en algunos casos derivaron en enfrentamientos violentos que dejaron decenas de muertos. El candidato republicano Donald Trump llegó el lunes a la convención republicana en Milwaukee con la oreja derecha vendada. La multitud aclamó al expresidente, que resultó herido en un intento de asesinato el sábado durante un mitin en Pensilvania. Trump levantó el puño a su llegada ante la ovación de sus partidarios. Los presidentes de Brasil e Italia abogaron el lunes en Brasilia porque el Mercosur y la Unión Europea lleguen rápidamente a un acuerdo comercial definitivo, estancado debido a la resistencia de algunos países europeos. Como hice en la reciente cumbre del Mercosur en Asunción, reiteré al presidente italiano el interés de Brasil en concluir lo antes posible un acuerdo con la Unión Europea que sea equilibrado y que contribuya al desarrollo de ambas regiones. Expliqué que el progreso en las negociaciones depende de que los europeos resuelvan sus propias contradicciones internas. Continuamos con este programa, Lo Mejor de Todos. Quiero agradecer una vez más a nuestro hermano Danilo Remeneu Almanzar por la distinción de invitarme a conducir este programa. Ya van varias oportunidades y me siento muy privilegiado porque Danilo siempre me tiene pendiente y presente, y entre colegas y colegas no nos podemos pisar las mangueras. Entonces siento el privilegio, la alta distinción de poder conducir este programa, y qué bueno que ustedes están viendo cada noche este que es su canal 58 y este programa de 10 a 11 de la noche, el programa Lo Mejor de Todo, de mi amigo y mi hermano Danilo Remeneu Almanzar. Cabe destacar que Danilo Remeneu es uno de los comunicadores que conecta con la gente, un gran amigo, un gran ser humano, una persona sobre todo de una gran sensibilidad humana. Tiene un estilo, él nació con ese estilo, pegó su estilo y de verdad que cae muy bien. Hay personas que tal vez no le cae bien, pero hay otra persona que sí le cae bien, en el sentido de que es una persona carismática, una persona agradable, afable y todo esto. Y para mí es un honor siempre tener la oportunidad, cuando puedo, expresarme de una persona que también, sobre todo, le da oportunidades a la nueva generación de la comunicación. Vemos cómo en los distintos programas del consorcio El Remeneu, Danilo Remeneu también le da oportunidades a los jóvenes, a las personas que vienen ya en lo que tiene que ver ejerciendo lo que les gusta como pasión, lo que es la comunicación. Así que felicito, destaco a nuestro hermano Danilo Remeneu, que está recién llegado desde la ciudad de Nueva York, donde estuvo cubriendo unas actividades por allá. Y para mí es un honor de verdad que el Remeneu, mi amigo y mi hermano, siempre me tenga pendiente. Así que muchísimas gracias a ustedes por su amable sintonía para este programa. Que Dios y el Todopoderoso les bendiga grandemente. Se despide quien les habla, el comunicador Fernando Guava.